Y así es, gente, como lo acaban de ver, el día de hoy Oliverson sorprendió a todos con un increíble partidazo, así es, con su equipo, el Silkeborg de la Liga de Dinamarca. Así es, lo que más sorprendió el día de hoy del jugador peruano, aparte de su gran nivel y que fue clave también para el gol de su equipo, siendo fundamental en el área defensiva, pero también en el medio campo, cuando muchas veces los jugadores no estaban en el medio campo, Oliverson era el que aparecía ahí y también atacando. Lo que más sorprendió es que después Oliverson fue quien llevó la banda de capitán cuando el capitán del equipo terminó siendo reemplazado por una lesión. Así es, esto sorprendió mucho a todos, ya que Oliverson es muy joven y ya está llevando la banda de capitán. Así es, cuando el equipo así lo necesita. Dejen ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Creen ustedes que ya Jorge Fossati tiene que convocar a Oliverson, teniendo en cuenta su gran rendimiento que actualmente la está rompiendo en Europa? Muchos equipos importantes ya de la Liga de España y también de la Premier League están interesados en fichar a este jugador peruano, que claramente si ya Fossati lo convoca y lo pone de titular, será muy importante para la Copa América y para las eliminatorias para la Copa del Mundo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, gente.